Good evening. Give me a second, guys. Se me cayó la cámara. Perdón. Hello. Me mandaron de nuevo. Hi. Hi. Ok. No se emocionen mucho porque vine. Ay, no. Otra vez. Ay, Hello, Miss. Hello. How are you guys? ¿Cómo están el día de hoy? I'm fine. Fine, thanks. Excelente. I'm doing good. Estoy muy bien. Gracias. Thanks for asking. How was the day? Has been raining? ¿Está lloviendito o no ha estado lloviendito? Yes or no? ¿De qué zona son ustedes? From San Salvador? Yeah? Aguachapán. Oh, libertad. Ay, qué rico, Aguachapán. La libertad también. Qué rico la libertad. Dos puntos. San Miguel. San Miguel, who's from San Miguel? Marie is from San Miguel? San Miguel. So you, Maria, are here from San Miguel en Oriente? Oh, okay, sí. Somos vecinas entonces. We're neighbors. Sí. Excelente. Ve, sí, a una hora de distancia, menos. Menos. Yeah. 40. Yeah, 45. Por ahí. Excelente, yeah. El viernes voy a andar por allá. On Friday I'm gonna go to San Miguel un ratito. Okay. Excelente. Okay, very good. So hello, welcome guys. Bienvenidas y bienvenidos por parte de Inglés Corporativo a esta que es mi segunda clase con ustedes. Y es su segunda clase de la tercera semana. Su teacher va a volver con ustedes a partir del día de mañana. Ha tenido unos inconvenientes, por lo que se tuvo que ausentar 2 días. Entonces, realmente yo no sé cuáles son los motivos, pero supongo que son motivos, pues, importantes por los que tuvo que haber faltado a la clase. Esperemos ya que mañana se solucionen todas sus situaciones y ella estaría con ustedes tomorrow back, I guess, supondría yo. So, but meanwhile, I'm gonna be your teacher for today again. Voy a ser su teacher una vez más. So, today we're going to be talking. Ya estuvimos hablando a little bit about clothing. No, sí les mostré sobre ropa ayer, ¿verdad? Hablamos un poquito sobre clothing. Ya, yeah, ¿verdad? Al final de la clase. So, we're going to be talking about that again. Un poquitito más sobre eso. Y vamos a hablar también sobre colors. Cómo decir colores en inglés. Una aclaración que me parece muy importante hacerla desde el inicio es que yo con los colores soy buena y mala. Soy muy buena porque yo los colores básicos los sé en español, pero en español, incluso en español, yo no soy artista. Por lo tanto, los colores así complicados como el no sé qué, el color blanco hueso, el color no sé qué, o sea, yo, I don't know, yo no sé, para mí es blanco. Okay, so, pero voy a intentar enseñárselos en inglés, así como salga. For example, eso, for me, that's white. Pero vayan a Sherwin Williams y ellos les van a decir que that's blanco hueso. So, and I'm like, what? ¿Blanco hueso? Ok,
¿qué significa que blanco hueso? Que está un poquito más curtido. Si lo ven curtido es por eso, no porque esté sucio. So, I'm going to be talking a little bit about that. Vamos a hablar un poquito más sobre... No sé. Ey, ¿por qué se ríen tanto? Si me vieron curtidita la pared, ¿verdad? No. Menos mal que aclaré lo del color. Ok, very good. Ok, ok. Bueno, qué sad esa situación. So, vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a hablar... Yo les traigo una paleta para las personas que son como aquí, su persona, que pues lo básico, ¿verdad? ¿Así se dice? Ah, ok, así se dice, perfecto. Yo lo digo blanco, blanco, white, white. Pero si ustedes son de estas personas que son artistas y tienen una paleta de colores muy complicada o muy extensa, que hay no sé quién aquí es artista, que le guste pintar, que sea diseñador, que juegue con los colores. Si ustedes son así, entonces traigo una paleta para ustedes también. ¿Ok? Y si a mí me preguntan, teacher, ¿cuál es la diferencia entre el salmón, ok, el salmón y un rosado pálido? Mi cabeza va a explotar porque yo no sé cuál es la diferencia entre un rosado pálido y un salmón. Un salmón, para mí es... Salmón, rosado pálido, the same thing, right? So, por si alguien me quiere preguntar, teacher, mire, ¿y para usted qué color se ve esto? Yo voy a estar como, ¿se acuerdan aquella prueba del vestido que fue popular en las redes sociales? Una prueba de que, ¿qué color ves el vestido? ¿Azul o negro? ¿O blanco y dorado? ¿Se acuerdan de esa prueba? ¿No se acuerdan de una prueba que era famosa? ¿No? Sí. ¿Qué sí. color lo veían ustedes? Blanco. Blanco. Blanco y dorado. Sí. No les creo. Nadie lo veía azul y negro. Yo. ¿Usted lo veía azul y negro? Sí. Yo soy la persona que lo ve azul y negro, completamente azul y negro. Se los voy a mostrar porque me parece curioso ese experimento y no sé por qué no se me ha ocurrido antes. Usted es daltónica. Daltónico, no, pero dicen que es azul, dicen que es azul y negro. En las explicaciones dicen que es azul y negro, guys. El enigma, ¿por qué algunos se ven el vestido azul? El enigma, ¿okay? ¿Qué color es realmente? Bueno, se la voy a presentar primero para que me digan y se confundan ustedes también primero antes que yo me confunda. ¿Okay? Veamos eso. Ay, porque también estamos para divertirnos. ¿Por qué no? ¿Ok? What color do you see it? A ver, ¿qué color ven eso? Honestamente. Blanco y dorado. ¡No! Blanco y dorado. ¡No! Blanco y dorado. It's not true. Blanco nadie, y dorado. Nadie ve negro y azul. No. Yo lo veo azul y negro. ¿Quién dijo yo, perdón? Aún con mis lentes. Heidi, ok. Aún con mis lentes lo veo, ¿cómo dijo? Blanco y dorado. ¿Y sin los lentes? Igual. No les creo. Bueno. Blanco ya vamos a buscar una explicación. Blanco y café. Bueno. Está curtido. Como mi pared. Porque azul no le veo por ningún lado. Ya vamos a ver, guys. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Vaya, ¿se recuerdan? Ya les voy a ver, les voy a buscar la explicación porque yo quiero saber si es verdad que soy daltónica o no. Vamos a ver qué onda. So, ustedes vieron este vocabulario ayer, ¿verdad? Les expliqué un poco este vocabulario. ¿Lo recuerdan? Sí. Yes. Ok, so el día de hoy les traigo esta actividad. Miren. Aquí yo no les voy a decir que cuál es cada cosa, sino que ustedes en el chat aquí privado eligen inglés corporativo para que solo me caiga a mí y no a todos. Y ahí le van a poner, por ejemplo, el nombre. So, number one, ¿qué es este number one? Ponen el número y el nombre. Number one es una ¿qué? Aquí arriba están las palabras que van a usar. T-shirt. Okay, porque no es una shirt, es más informal. T-shirt. Number two, ¿qué sería? Shirt. Es short, ¿verdad? Number two is shirt. Okay, shorts.
Number three, ¿qué sería? Shoes. Sneakers. Sneakers. No, es esto de aquí arriba. Socks. Oh. Socks. ¿Y el number four sí sería qué? Sneakers. Shoes. Son sneakers, ¿verdad? Así como dijo Evelyn, me parece, ¿verdad? Sí. Yes, sneakers. Ok, so lo que van a hacer es aquí en el chat privado, escríbanme y me van a poner one, los números del 1 al 26. No los envíen por separado porque me van a caer un montón de mensajes y no, sino que envíen uno por uno. One, two, three, I mean, perdón, no lo envíen uno por uno, envíenlo todos juntos. Cuando ya los tengan todos respuestos, todos respondidos, que no puedo hablar español, oh my God. Cuando ya tengan todos resueltos, me lo envíen al chat, ok. So, si no se saben un número, solo dejen el número en blanco y pasan a la siguiente, ¿ok? Pero aquí arriba está como para que los completen todos. Y mientras tanto voy a ir a buscar la respuesta científica. Yo no soy daltónica. O tal vez sí. Vamos a ver qué dice acá. Aplicaciones científicas, yo quiero saber si es blanco o no. Pues sí, ya sabemos eso. Mucho texto. ¿Cómo van? Más.
Más o menos. Por la mitad. Ok. Lo de los colores que ustedes decían, la base científica es que la corteza cerebral y el sistema nervioso tienen mucho que ver, porque los colores también son fabricados en el cerebro, así como las palabras. Entonces, si usted se enfoca en un color, ese color le va a dar el cerebro. Ajá, pero el original, es que yo sé que hay una respuesta que dice qué color es. De hecho, incluso dice que el 72% de las personas lo ven blanco y dorado. Qué especial me siento. 28% lo vemos negro y azul. Es que incluso en ese tipo de ejercicio tiene que ver hasta su estado de ánimo. Uh-huh. Tiene sentido. No, quita que usted es daltónica. Eso estoy buscando. Quiero decirles, no, I'm not. Yo vi uno igual de esos ejercicios. Hay otro, ¿verdad? Sobre un zapato. Uh-huh. Uh-huh. Que supuestamente decían que se lo miraba de un color, la parte de su cerebro izquierda dominaba más, o el derecho, según así, ¿verdad? Pero no sé si será así. El color original del vestido es negro y azul. Sí, es negro y azul. Aquí lo acabo de ver. Pero yo lo veo dorado blanco. La diferencia está en cómo nuestro cerebro interpreta contextualmente la información. Depende de la iluminación de la sala donde estemos. Mi cerebro interpreta que está una luz sobre el vestido. El cerebro de ustedes interpreta que no, que es dorado con blanco. Del contraste del monitor e incluso de si vemos de la calle o de la habitación oscuras. Compararon corrido con el vestido de esta famosa ilusión óptica. Entonces, el hipotálamo engaña al cerebro. Sí, uh-huh. Uh-huh. Podrían enviar la imagen al WhatsApp, porque no sé por qué, si me está fallando el internet, pero veo todo negro, no, ya no vi la imagen para hacer el ejercicio. ¿Y los demás sí la ven? Sí. Yo no veo nada. ¿Y ahora? Ah, hoy sí. Ok. Gracias. Sí, es que no puedo porque yo no estoy en el WhatsApp de ustedes. Ah, vaya. Pero ya estoy feliz, bien contenta el día de hoy de que no soy daltónica. Sí, lo es. De hecho, todos somos daltónicos. Porque no vemos todos los colores. Es un tipo de daltónico, se le llama. No, usted dígame que no. Yo estuve investigando. Bueno, no, si usted quiere que no. Si quiere vivir engañada, vive engañada, dígame. No, 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 para nada. Amiga, te cuentas. ¿Y ese a dónde lo vamos a mandar? ¿A WhatsApp? No, aquí, al chat del Zoom. Oh. Y solo le dan opción a inglés corporativo, que solo me caiga a mí. Un minuto más.
Mire, en caso de estar en el teléfono se complica más. Sí, así me están diciendo, estaba leyendo aquí en el chat. Si se les complica así en el teléfono, igual solo mándenlo. Otra cosa que yo hacía es como escribirlo en una nota y al mismo tiempo estar como entrando a Zoom y escribirlo en una nota y después pegarlo, copiarlo y pegarlo. Pero si no puedes hacer eso, entonces de la otra manera. Basta. Pero es que así es muy difícil. Estoy escribiendo en un cuaderno y pensaba después escribirlo y enviarlo como mensaje. Entonces eso quita tiempo también. Sí, quita tiempo. Yo por eso decía lo de las notas, porque ahí solo lo copian y lo pegan. Pero si, o sea, escriben en un mensaje de WhatsApp, lo copian aquí y después lo pegan. I mean, they can be that way. Pero si no, ya lo vamos a ir resolviendo ahorita, no se preocupen. Me hizo una pregunta. Ajá. Yo ya se lo mandé. Ok. Sí, aquí lo estoy viendo. Carla, ¿verdad? Enviado. Yo ya lo envié. Sí, ahorita es lo que estoy viendo. Y María, aunque está malo, pero ya se lo mandé. Vaya, no se preocupe. Yo tengo una pregunta, bueno, una duda. Diga. El número 21, 22, 23 y 24, del 21 hay una llave que engloba el 22, 23 y 24. ¿Por qué? ¿Quiere que le...? Son todos juntos. Ajá. A todo eso junto se le dice de una forma en específico, que ya le voy a decir, pero... Ah, ok. Pues esa no me la sé. Gracias. Okay. No, no hay problema. Igual déjenla en blanco y después la resolvemos todos juntos. Ok. Después le damos a enviar a inglés corporativo, ¿verdad? Sí, aquí en el en este chat, ¿verdad? Vale. ¿Ya terminamos? Acabo de ingresar. ¿Qué estamos haciendo? Ok, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos hablando de la ropa, como lo hicimos el día de ayer, y simplemente estamos identificando cuáles son de los que están ahí. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que lo van a mandar así como lo tengan. Mándenlo como lo tengan ya, solo así, denle enter, y lo envían así, ¿verdad? Gracias por los dibujitos en la pantalla, muy bonitos, por cierto. Y hagan eso ahí, ¿verdad? Mándenlo, ya estuvo. Ahora vamos a iniciar acá. Vamos a... Dame un segundo. Ok, ahí estamos. So in here, guys, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si ustedes estaban en lo correcto o no. So, el number one, ¿cuál sería? Era una shirt, ¿verdad? Bueno, hasta el 4 ya lo habíamos resuelto. Number five, ¿era un? Hat. Six. Cut. Excelente. Number seven, ¿los demás? ¿Y las demás? Gloves. Number eight. Scarf. Nine. Suit. Suit. Ten. Suit. Shirt. 11. Tie, creo que sería. Tie. Tie. 12. Jacket. 13. Pant. 14. Shoes. 15. Sweater. Sweater. 16. Belt. 17. Jeans. 18. Blouse. 19. Skirt. Skirt. 20. Sandal.
22, después voy a decirle cómo se llama todo junto, pero 22. Earrings. 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 Recuerden la pronunciación de la R, la R se queda arriba. Earrings. Earrings. 23, I mean. Necklace. Necklace, necklace. Ahí estamos bien. 24. Bracelet. It can be a bracelet. ¿Está aquí bracelet? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yes. Y el 21. Dress. Vaya, eso es como que estuvieran hablando en francés. Yorgly. Dress. Yorgly. Yorgly. Eso todo Yorgly. Junto dice Yorgly. 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 Okay. ¿Cómo 20... escribe? Ya le voy a mostrar. Aquí está. Hewell. Ahí está. Hewell. Ah. So, el 25 es un. Y el 26 es un. Dress. Boots. Okay. Aquí Boots. Está atrasito todas las respuestas. Ya se las voy a mostrar. Esto parece en los acordeones que hacían en las escuelas antes, ¿verdad? No que yo sepa, mis compañeros. Nunca los usó. No. ¿Cómo crees? Mentira, mentira, no le voy a mentir. Sí, una vez agarré y empecé a hacer todos mis acordeones. ¿Y saben cuál fue el problema? ¿Saben cuál fue el problema? Se le cayó. No pasó. No, se me quedó en lo que estaba haciendo la copia. Entonces, aquí en mi mente, mientras estaba copiando, se me quedó y ya después en la clase, y era como que, bueno, ¿y ahora para qué los ocupo? Se me quedó. Entonces, yo después ya hacía anotar las cosas mejor, porque en la adrenalina se me quedaba. Lo puede poner en pantalla. Ah, olvida. Le leí la mente. Ahí está, por si tienen que corregir alguno. ¿Cuál era el 21, dijo? 21, ahí está, Jordly. Jordly. No lo encuentro. Ahí está, Jorgly. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Yo pensaba que era accessor. ¿Cómo? Accessories, como accesorios. Pensé que... Ya, yeah, no. Los earrings, bracelet y el... No, accessories no. Ahí sería Jorgly, porque estamos hablando de joyería. Ese tipo de cosas clasifican en joyería. Ah, ok. Ok, excelente. Para mientras los terminen ustedes de corregir, voy a hablar pronunciación. Ustedes repiten ahí en sus casitas, ¿verdad? Solo repitan después de mí, sin activar el micrófono si quieren, o activándolo. Como sea, no hay problema. Yo solo voy a decirlo y ustedes repiten. T-shirt, shorts, socks, sneakers, hat, coat, gloves, scarf, suit, shirt, tie, jacket, pants, shoes, sweater, belt, jeans, blouse, skirt, sandals, jewelry, earrings, necklace, bracelet, dress, boots. ¿Ok? Entonces ahora ya tienen ustedes un vocabulario de cómo hablar de su ropa, ¿verdad? De la ropa que están utilizando. ¿Qué es más importante cuando estamos describiendo la ropa? Pues hablar de el color de la ropa, ¿verdad? Por lo tanto, el siguiente tema que vamos a discutir habla de colors, ¿ok? So that's what we're going to be talking about, colors. Oh, perdón, jeje. Traía un jueguito más. Este jueguito trata de que ustedes escriban en orden estas letras. For example, la number one que tenemos ahí, ¿cuál creen que es? Es siempre vocabulario de clothes. ¿Cuál sería? Shorts.
Excelente. Shirt. ¿Y el siguiente? Jacket. Excelente. ¿Y el number three? Pants. Mándenmelo al chat para que no estemos así. Y después me lo dicen a ver si es cierto, qué tanto es tantito. Ordénenlos individualmente para que no... Porque si no, algunos lo dicen y otros no. Y mi propósito es saber si todos están entendiendo. Excelente, veo que varios ya tienen las respuestas. Hacker. Hacker. Se nos metió un hacker en el sistema, guys. Okay, one more minute. Un minutito más y boom. Vamos a ver. Okay, did you finish? Vamos a revisarlos nosotros juntos y juntas. So number four, ¿qué sería? Skirt. Excelente. Number five? Suit. Number suit. Six? T-shirt. T-shirt. T-shirt or shirt? No, t-shirt. T-shirt. Teacher soy yo. T-shirt. Es solo shirt porque solo hay una T, miren. Shirt. Ok. Number shirt. Seven. Blouse. Number Blouse. Eight. Shoes. Shoes. Number nine. Tank top, ¿verdad? Que era un tank top. Que era un tank top. A
Las blusas de tirantes. Exactly, exactly. ¿Qué es el number 10 entonces? Boots. Boots. Yeah. 11. Hat. 12. Hat. Hat. Excelente, you guys. You're so smart, guys. Son muy inteligentes. Very good. Good job. So, ahora sí vamos a pasar a lo que les dije. Colores complicados y colores no tan complicados, ¿ok? So, pero miren, antes les iba a explicar esto, porque te puse este vestido aquí, que es azul y negro. Y les voy a explicar esto acá. Miren, este vocabulario sigue siendo de ropa. No sé si se los mostré ayer, ¿se los mostré o no? No. No. Ok, entonces aquí, en t-shirt, dress y todo esto, son como summer clothing. ¿Qué significa el summer clothing? El summer clothing son aquellas ropas que nosotros utilizamos en verano. Y se las traigo porque aquí en El Salvador, pues, es más común eso, ¿verdad? So, vamos a hablar un poco de estas cosas. Y voy a empezar aquí con dress, que es un vestido, ya lo sabemos. Una t-shirt, algo más usado acá. Hawaiian shirt, no tenemos muchas Hawaiian shirts, pero son esas que son así todas extravagantes, ¿verdad? Tenemos sunglasses. Solo glasses son los que utilizamos médicamente, ¿verdad? Los glasses, los que nos ayudan, que en la computadora y eso. Los sunglasses, ¿para qué son? Lentes de sol. Exactly, lentes de sol, lentes para el sol. Luego tenemos un bikini aquí, que esto sí vamos a la playa, ¿verdad? Luego tenemos un straw hat, que es un... ¿Qué es hat? A ver, ¿quién sabe qué es hat? Sombrero. Sombrero. ¿Por qué se llama entonces la pizza hat? Porque es la pizza sombrero. Yeah, that's what it is. Pizza sombrero. Hey, y por cierto, se dice pizza. Lo digo porque algunas personas me dicen, ¿y por qué así es pizza? Ahí no hay una T. Ah, porque es una palabra italiana. Y en el italiano, dos zetas juntas tienden a sonar un poquito como una T. For example, el queso mozzarella o la pizza. ¿Ok? Esa es solo información general. Luego tenemos una singlet. ¿Qué es una singlet, guys? Es una camiseta de estas que utilizan, for example, people who play basketball. O los hombres cuando van a la playa y se ponen y son como bien open. They are very open in here, in the arms, right? So they are open. Luego tenemos shorts, que ya lo conocíamos. Tenemos cap, ¿ok? Tenemos uno bathing suit, si no me equivoco, ¿ya? Yeah. Swimsuit o bathing suit. Luego tenemos los swim trunks. Teacher, pero ¿y quién se pone eso? Ah, los que nadan. ¿Han visto a las personas que practican natación profesionalmente? Overalls, o yo les llamo overalls, o se pueden llamar también, ¿cómo le llamamos? Jumpers. Yo no sé si ustedes también le llaman jumpers, ahí donde están, los overalls o los jumpers. Luego tenemos el polo shirt, ya lo habíamos visto. Y de último, tenemos este, miren. La famosa arma de educación milenaria latina. Flip-flops. La chancla, la gina. ¿Ok? De flip-flops. Cuando el cipote se está portando mal y usted le tira un flip-flopazo. No estoy de acuerdo con la violencia, pero es un referente. ¿Ok? Flip-flops. Flip-flops. Me parece gracioso ese nombre, flip-flops. Se oye gracioso, flip-flops. Pero también chancla y llena se oyen graciosos. ¿Ok? So, este es vocabulario como de verano, ¿verdad? For example, right now, maybe usted no está vistiendo shoes. Maybe you don't have tennis shoes. Maybe you have what? Flip-flops. ¿Verdad? Maybe you have flip-flops. Ok, vamos a hablar un poco de los colors. ¿Qué pasa con los colors? En los colors, we have estos los basic colors, ¿verdad? Entonces, para hacer la paleta un poco más amplia, podemos agregar light o dark en cada color. Por ejemplo, si es blue, ok, esto es azul, blue. Pero si tenemos un celeste, lo diríamos con este, que es más claro. Lo diríamos como light. Blue. Light blue, eso es celeste. Si es un azul oscuro, ok, un azul así como navy, un azul negro, decimos ¿cómo? Dark blue. Decimos esto y luego esto aquí. Dark blue.
Excelente. Entonces, vamos a pasar. Yo voy a repetir esto, ustedes repiten desde sus casitas y luego vamos a hacer la práctica con unos un poco más amplio, ¿verdad? Para aquellos que son artistas. Digo y ustedes repiten. Black, brown, gray. Y está escrito de dos maneras porque en varios países se escribe así y en varios así. Entonces, por eso se los he puesto de las dos maneras. White, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. ¿Okay? Entonces, si yo quiero decir un rojo así clarito, yo voy a decir light, red. Y un rojo así intenso, dark, red. ¿Okay? Eso es como para agregar más a la paleta de colores. Ahora, si ustedes quieren una paleta de colores así bien complicated como esto, podemos utilizar esta paleta de colores, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Está great, ¿verdad? Ahí sabemos. Pero de aquí en adelante son colores nuevos, ¿ok? Son bueno, no nuevos, sino que más complicated, let's say. So, for example, empezamos con este que es azure, ¿ok? Azure. No lo digan como fuera una Z de español. No es azur, ¿por qué no? Azure. Así suena la Z, azure. Luego tenemos un light green, que es un verde claro. Maroon. ¿Han escuchado música de Maroon 5? ¿Han escuchado música de Maroon 5? Ellos se llaman marrón 5. Lime. Wheat. Golden. Esto es como ustedes veían el vestido, dorado. Golden. Salmon, la L no se menciona aquí, salmon, luego tenemos esta palabra en inglés, no la vayan a decir incorrecta, la O, la segunda O está de adornito, entonces se pronuncia chocolate, no chocolate, incorrecto, bronze, dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson. Mira, a mí se me dice turquoise y aqua y me los pone a la par sin el nombre, mi cabeza explota. Luego tenemos aquí, ay, no me deja ver bien. Dame un segundo, ya sé lo que voy a hacer. Ahí estamos. Ok. So este es, denme un segundo, silver, dark red, lo que les mencionaba, ¿ven? Dark red, light red, navy, orchid, teal. Si a mí ustedes me ponen este color y este a la par y me dicen que lo diferencie o me va a explotar la cabeza, me explota la cabeza, ¿ok? Porque aquí los puedo ver, la diferencia. Ah, este es más opaco y este es como un poco más vivo. Pero ya a la par, yo, I don't know. Si me dicen este es café o es maroon, yo voy a estar como, yeah. No soy muy buena en eso. Ahí me explota. Pero, si ustedes lo saben, perfectísimo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, guys? Vamos a tener una actividad. ¿Usted ya ha trabajado en breakout rooms? Teacher, diga. Can I say sky blue in light blue? Yeah, you can say sky blue. Okay, es correcto. Ok. El azul del cielo es como un celeste. Yeah, azul cielo. Excelente. ¿Han trabajado ustedes en breakout rooms? Les preguntaba. No, teacher. Yes. Yes? Yes or no? No. No. Teacher. Aquí nunca los han mandado a breakout room. No. Sí, a grupos. Sí, sí, a los grupos, cuando van a trabajar, ¿sí? En grupos. Yes. Ah, en grupos. Sí, ya. Es que a eso se le llama breakout rooms, perdón, guys. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a preguntar, what's your favorite color? A la persona ahí, ¿verdad? La persona le va a decir, my favorite color is, y le va a decir su color favorito. Luego van a hacer la pregunta, what color are your clothes?
qué color es, son las ropas que estás utilizando. ¿Qué color la ropa que estás utilizando? Y ustedes van a investigar aquí como my pants, pero tienen que decir qué, porque vamos a practicar vocabulario de ropa y colores. My pants are, un ejemplo, y dicen el color. My shirt ya está. My shorts, digamos que tienen shorts. My shorts are, y dicen el color. Luego, my shirt is, my flip-flops are, si tiene flip-flops. Si no tiene flip-flops y solo anda en calcetines, van a decir my socks are, y dicen el color de sus socks. I don't know, what else? Algo que estén vistiendo ustedes, ¿verdad? My crocs are, yeah, si está vistiendo crocs, my crocs are. Esa es una marca, ¿verdad? Así que, pero así se le llama a este tipo de jeans. Crocs. No sé si así se escribe la marca con K o solo con C. Bueno, así vamos a dejar. Okay. My crocs are. Y luego puede decir, I don't know, ¿qué más está vistiendo? Piense usted que está vistiendo. My t-shirt. For example, in my case, it will be my t-shirt, bottom-down shirt. Perdón, my bottom-down shirt, porque es formal. Tiene botones hacia abajo. Is white and blue. My shorts are pink. My flip-flops are black. Y eso es por mí, ¿verdad? Mi ropa general, pues la general, es eso. Y ustedes van a ir y van a decir eso en los grupos, ¿ok? ¿Yes? Ok. Yes. Excelente. Entonces vamos a trabajar un momentito en... Deme un segundo. Vamos de dos participantes en las breakout rooms. ¿Acepten la invitación para unirse a los breakout rooms, por favor? Alejandro, ¿no le llegó la invitación? No. Vale, permítame. Usted está en la... Vale, le voy a cambiar, pero no se una. Yo le voy a decir cuándo se una. No acepte esa y se une ahorita. Ahorita sí una, sí ahí. ¿Me lo puedes mandar otra vez? Sí, ya lo mandé, ahorita. ¿Ya le apareció? No. Vale, le voy a volver a enviar. Okay. Pero no se vaya a mover. No se vaya a mover. Ahí, únase. ¿Lo sacó? Sí, me sacó. Qué raro. Déjeme ver si lo uno a otra sala, tal vez en otra sala si lo acepta. Ok. Va, ¿entendemos ahí? Ok.
my gloves is white. Solamente. Hello. Solo eso sería. Hola. Practiquen, practiquen. Si ya lo dijeron una vez, pueden decirlo de nuevo. La cosa es practicar, ¿verdad? Ah, cambiando colores, quizás. ¿No? Yeah, pueden cambiar también colores. Ah, ya, pues pregunten otra vez. What's your favorite color? My favorite color is white. What color are your clothes? My jean is blue. My polo shirt is white and orange. My shoes are gray. My socks are black. Gracias. Vaya. Otra vez. Sí. What is your favorite color? No me conecté. Oh, por eso. We done. You're done? Yeah. Pero practice. Yes. Puede practicar más. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Okay. Again. What's your favorite color? My favorite color is white. What color are your clothes? No sé cómo se dice pijama. ¿Por qué una pijama la que anda? Bueno. Digamos que es pants. My uh-huh. pants are white and black. No, and gray. Uh-huh. My t-shirt, no, my shirt is white and black. Y my sock are... Pero me decía que ¿cómo se llama? Que me sacó de la videollamada, de la videoconferencia. Acaba como 10 o 9 minutos antes de que terminara. Sí. Quizás el internet estaba dando problema, ¿verdad? My sock are green. Okay. My pants are dark gray. My t-shirt is turquoise. And are blue. Did you finish? Sí. Ay, pero pueden practicar de nuevo. Más divertido que solo estar como, ay, ¿y ahora qué hacemos? Ok. Es más divertido si lo practican de nuevo. O cambian okay. colores, pueden cambiar atuendo, imaginarse que están vestidas de otra manera. Ok. Kenya, what's your favorite color? My favorite color is blue. What color are you? Blues. Blouse. Mm-hmm. My, ¿cómo es? Ya terminaron. Aunque nos costó un poquito porque... ¿Por qué les costó un poquito? Porque no lo escucho a él. Oh. ¿No se le escucha el audio? Pero él sí me escucha, pero me responde en el chat. Ah, en el chat la está respondiendo. Ajá. Creo que el audio tal vez. Pero es trampa. Trampa. Cabal. Ok, ya vamos a salir de los breakout rooms. Vaya.
Ya terminamos, teacher. Ay, pero pueden practicar de nuevo. You can practice. Es más divertido que estar ahí que, ay, ¿ahora qué hacemos usted? Platicando estamos de otra cosa. Ah. No, mejor no, pero siempre de la clase, siempre de la okay. clase. Ah, ok, vaya, pues vaya. Compartiendo pues, la imagen. No estamos con de la clase suya. Pero no están comparando respuesta. No. Vaya. No, pues, teacher, vaya. Lo que pasa es que queríamos las imágenes de la ropa de verano. Ah, entonces la voy a volver a poner. Acuérdenme cuando volvamos para que le tomen captura. Vaya. Sí, porque ahí la enviaron en el grupo de WhatsApp, alguien le tomó foto, pero... Pero está cortado. Como las de abajo, no se ve lo de abajo. Ah. Por ejemplo, se ve ahí que... Ah, ok, perfecto. Entonces voy a ponerle de nuevo. Bien, gracias por decirme. Gracias, ¿verdad? Sí, y también como que yo siento, vea, mi criterio, como que es más organizada y no te lleva tan rápido. Así, eso me gusta a mí. Uh-huh. También me gustó mucho la explicación, bueno, la clase que nos dio la otra teacher, no me acuerdo cómo se llamaba, la que nos dio la vez pasada que tampoco pudo estar Jocelyn. ¿No es la misma? ¿Ella es? ¿Ayer? No, no es ella. No, sí, ayer sí, es ella misma la que está ahorita. Pero... Hello, did you finish? Yes. Ok. Vamos a cerrar las breakout rooms para que volvamos ya. Ok, guys. Bien, very good. Fred. Hello. Regresamos. Sí, regresamos. Ah, okay. Pero no para teacher. Hello, hello, hello. Aquí estoy de nuevo. A ver, escuché un poco ahí de Alejandro, creo que si no me equivoco fue Alejandro, que él estaba hablando de colores específicos. Alejandro estaba hablando como con turquís. No sé si era turquís el que mencionó. Ya, Alejandro, a ver si me corrobora, me afirma si lo dijo así. Hola, sí. Sí, ¿verdad? Ya ven. Cara de artista. Sí, ¿verdad? Eso iba a decir. He looks like an artist. Se ve como un artista. Yes, sí. Yes. Tengo un amigo que es artista y, like, yeah. Yes, he looks like it. No es por ser así. Hora de ser. ¿Verdad? Alejandro, no quiero que vaya a pensar que estamos ¿cómo se dice? Estereotipando. Estereotipando. Ya ven, no puedo hablar español. Pero no, ¿verdad? Sí, yes. Estaba utilizando. Ven, yo les dije. Yo sé que hay alumnos que pueden tener... suficiente con esos básicos, como yo, o pueden haber alumnos que pues tienen un gusto más refinado, digamos, o son más artísticos y tienen ese lado que necesita saber más, ¿verdad? Así que, yes, yo sabía, me siento bien porque mi propósito llegó ahí, ¿verdad? A ver, alguien me pedía que volviera a ponerla de la ropa, me dijeron, ¿verdad? Sí, por favor, la ropa de verano. Es que la parte de abajo, las últimas, no sé, lo de abajo no se ve. Por ejemplo, no. Las flip-flops no se veía bien ahí. Ah, sí, es que, espérenme, voy a hacer un poquito más. Ahí. ¿Ahora? Ajá. Sí, hoy sí. Vale, tomen captura ahí, pero me voy a poner bien bonita. Vaya. So, esto es, ¿ya estuvo? ¿Sí? ¿Quito? Uh-huh. Excelente, excelente. Ok, guys, so that will be it for today. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse y no irse cuando vieron que era yo. Ay, no, viene esa teacher, no, hombre, qué barbaridad. Gracias por quedarse y gracias por finalizar la clase conmigo. Creo que esta sí es la última que les voy a cubrir por el momento. Así que hasta que nos volvamos. ¿Perdón? Ok, si no, hasta que nos volvamos a ver, ¿verdad? So, I will see you soon. Gracias.
Si no, gracias. Si me ven ahí en... Si, thank you, ok, thank you, thank you. Ok, si me ven ahí por gracias. La calle, allá por San Salvador, me saludan, nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye. Bye.